Aquesta llei no és perdó, ni és clemència, és victòria. Però amb aquesta llei, que l'independentisme català us ha forçat a fer, això no s'arregla. Aquesta llei no és de pacificació, com alguns pretenen presentar-la. Avui, és un bon dia per tot un país, per la seva democràcia i per la seva llibertat. Avui és un dia històric perquè estem davant de la primera derrota del règim del 78. Propera parada, referèndum. Aquí lo que quieren es amnistiar un golpe a la Constitución que dejó a policías heridos. Un golpe a la Constitución que produjo gravísimos daños económicos, gravísimos daños materiales. Un golpe a la Constitución que rompió la convivencia, no solo entre los españoles, sino también entre los catalanes. Usted, señor Feijóo, usted que lo ha fiado todo a abrazarse a los nostálgicos del franquismo para engullirlo, será usted el devorado. Devorado por los suyos, que no le van a pasar otra, no le van a pasar otra victoria fabulada, imaginaria, quimérica, como las que ha estado ensoñando hasta ahora. Y devorado también por la bestia neofascista que recorre España y Europa. Procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos, 7 votos. 7 votos necesitaba para ser presidente tras perder las elecciones. ¿Cuánto vale la presidencia del gobierno para él? También conocemos la respuesta, lo que le pidan. Pero la pregunta aún abierta es, ¿cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales? ¿Cuánto vale no tener que pagar ni con cárcel ni con multas la presunta comisión de delitos? Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Hoy les decimos desde la Constitución Española, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir. Pasamos ahora a la votación relativa al veto aprobado por el Senado a la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Nogueras y Camero, Miriam, sí. Rufián Romero, Gabriel, sí. Núñez Feijóo, Alberto, no. Abascal Conde, Santiago, no. Sánchez Pérez Castejón, Pedro, sí. Montero Cuadrado, María Jesús, Montero Cuadrado, María Jesús, sí. Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo.